todos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal de Rose. Y pues aquí están las chicas ya preparando, o sea, siguen con toda la preparación. Pues como ya habían contado, pero ahorita ya van más, o sea, ya panes. Ya vino la Zuli también. Muchos preguntaban por la Zuli y ahí anda la Zuli, que ya vino con su niño también. Y pues aquí todos trajeron su niño. Mari también fue, mandó a traer los de ella. Y yo fui a traer a mi hermanita y a mis primas. A mis primas, digo, a mis sobrinas allá también a la casa. Y pues todos vinieron y pues para que ellos disfruten un poquito de estas fechas, ¿verdad? Y pues también de su refacción y de su sorpresa que ya está preparada. Los niños desde que se vino todo eso se empezaron a motivar. Ajá, sí, porque ya me... los regalos, los movimientos. Sí, ajá. Se vinieron. Y empezaron a venir y como que a regar la bola. Yo creo que son los primeros convivios que se va a hacer aquí de niños. De niños, va. Porque en todo eso aquí de la aldea no se han hecho. Solo de grandes, va, de sus trabajadores y así. O ya sea de concurso, que dan niños. No, pues aquí se les va a dar su refacción y un su regalito a cada niño. Y pues, es que nosotros dijimos, aunque sea nocturno, lo tiramos hoy. Sí. Lo hacemos hoy. Lo hacemos. Porque... Sí, o sí. Es que nos tardó bastante el detalle de ir a comprar y hacerlo todo al mismo día. Sí. Pero aquí estamos. Es que no podemos dejar más tiempo porque si no en los días se van, ¿verdad? O sea, ya mañana es 23 y ya mañana anda volteando uno de que los tamales aquí, que el ponche y todo. Ajá. Entonces ya hoy tenía que ser. Es que pónganlo. Igual todos estos días son festivos y pues aunque sea a las 12 de la noche, pero aquí vamos a estar entregando regalitos. No se crean, pues son las 6 todavía. Meneando. Mejor ella se menea con él. También. La emoción de sentir tantos niños. Tantos niños. Se está meneando. Se está meneando. Ella quiere convivir con sus niños. Él también quiere su regalito. Y su panito. Sí, ellos escuchan todo esto. Así como a las alegrías, también las tristezas. Por eso no es bueno estar triste. Sí, pero a veces va, uno se siente así, tristón. No hay cómo evitarlo. Sí, ajá. Y también la alegría. Es como ahorita la Roseli está alegre. Y también el bebé está alegre. Porque siente todo. El bebé dice, alegres hermanos. Ay no, fue cuando mire mi sobrinito así triste. Ya, ya voy. Pásame más pan. Panes, panes. Tuki 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Aquí hace falta una bocina, ustedes miren, todos los niños están más de reír si no han empezado el show. Miren cuántos, ahí están todos los niños que vinieron. Voy a entrevistar a los niños. Ah, aquí están todos los niños, ustedes están alegres. Ustedes alguna... Vaya, pero yo quiero que ahorita canten una canción de Navidad. Vale, y se les da. Sí, alguna, una canción, a ver. Dale, dale. Navidad, Navidad, Navidad. ¡Hey! Ya, vaya, ¿vieron? ¿Vieron que sí se saben las canciones de Navidad? ¿Otro cantito? Ya no se saben, ¿verdad? Que esa es la más... La más común que hay por aquí. Con mi burrito sabanero. Ah, también. A ver, cántame. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí, Belén. Voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sí, Belén. Sí, Belén. Voy camino de Belén. ¡Bravo! Ya vieron que sí. Ahorita por aquí alguien se sabe una cancioncita. Tampoco. Sí, sabe. ¿Sí?
También está la del de Rodolfo el Reno, solo que no me sé el cantito. ¿Ustedes no se lo saben? ¿Ustedes sí saben una? ¿Cómo es su nombre? No, ¿no se sabe la canción? No, nada. Ay, ah. A ver. A ver. Vaya, tienen bien ganado su premio. Pero déjenlo que cante. Ape, canten en coro. O sea, los tres. Los... También. Uno, dos y. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí voy. A ver, otra. Ya no te la sabes. Ya no. Bueno, ya vieron, ya cantaron algunas niñas, ya cantaron por aquí, pero vamos a ir allá. Bueno, y aquí ya van dentro también. Sí me ven. Ay, no, Dios mío. Año nuevo. Sobrina nueva, casa nueva, moto nueva, novio nuevo, dijo la Dani, pero no. Yo no tengo moto nueva. Marido nuevo. ¿Dónde? ¿Saben otra? ¿Cuál? Llega. ¿Quieren cantar Navidad? Ni se la saben. Ahí le meten cualquier palabrita, pero están cantando. De veras no hay bocina, ¿va? No hay micrófono. Para poner, era Rodolfo. Con la cara hasta la nena anda. ¿Con su nene? Con la cara hasta la nena. La Zuli se esconde. Vean, ya está llena la mesa. Contamos lo que son 70 y qué niños. 70, no, 60 y... 61 niños. Sí, eso estoy viendo. Y por acá también tenemos más de 80 panes. 90 panes ya preparados para solo entregar. Van a ir saliendo como 5 más. Por si vienen algunos más. O sea, 5 más de los 90 que hay. Ah, ya. ¿Casi es los 100 va? Ajá, es que el jamón todavía no se supone. Cuando hago así alguna actividad, siempre cuento los 100. Porque hay algunos que a veces vienen... Extra. Ajá. La última vez que hice, se fueron más de los 150, mamari. Sí. Bastantes. Se miraban poquito de ahí al ratito, venían más y más. Ajá. Yo digo que sí tendríamos para más solo de ir a conseguir jamón. Sí, pues. Porque, aquí cerca venden. Porque pan hay y tenemos pasta. Sí. ¿Está encima? Ahí en la parcito. Conforme vamos sentando, vamos a ir colocando ahí servilletas. Sí, pues. Ajá. Ya logramos de llenar una mesa completa. Si pueden enfocar todo por acá. Ay, se me va. Tenemos una mesa completa de sándwiches, ya listos y preparados. Aquí tenemos 100 sándwiches. De tres. No es así como que un poquito de este y un poquito del otro, no. Lleva 3 sándwiches. Nada más nos preparamos con lechuga, jamón, porque normalmente miramos que los niños sacan el tomate o ya sea la cebolla. Entonces, para no andar con eso, mejor decidimos solo hacerlo de esa manera, como demostramos en el video anterior, cuando comenzamos, ¿va? Y por ahí ya se nos vino a ayudar, a la Suri le invitamos, ya está aquí. Ahí hay una muchachita que también vino a traer su chinchín y le dije que me apoyara. Y la Mari, que le dije que se quedara. Porque era una sorpresa que le tenía anteriormente la Rosela. Ajá. Y entonces nosotros dijimos que se quedara apoyando nada más para entretenerla, ¿va? Y se me palamos. Vamos a en los siguientes videos vamos a hacer juegos con los niños. Vamos a tratar de divertirnos un poquito y luego ya vamos a entregar lo que es toda la comida a ustedes. Sí. Pues, ¿qué es ahí? Le voy a tomar una foto. Y yo.
Y yo póngase así. Vamos a ver. Uno, ponete bien. La Zuli no voltea a ver. Pero ahí saliste, Zuli, ahí saliste, comiendo saliste. Siento, mana, Dios. Bueno, entonces. Así como la Yerimuaco, su señor Troco. Y yo Troco. ¿Qué? Ay, no. Bueno, aquí vamos a estar compartiendo con los niños. Ahorita va, pues, van a hacer los juegos. Pero sí vinieron bastantes ustedes. Vean. ¿Cómo así? Hay una suscriptora que ella me dijo de que quería hacer una actividad con los niños. Hasta aquí no se sabe si es cierto, o sea, si le va a dar el tiempo para mandármelo, va, porque ella también anda bien atareada. Pero si no, va a tener otra actividad. Qué calidad. Sí. Bueno, entonces la esperamos, ¿sí? Posiblemente. Y entonces, cuando estamos así, ve, con la Roseli, nos da tiempo para andar haciendo nuestro merengue. Nuestro merengue. Bueno. 20, un mes. Aprovechenme. Ah, sí, yo os aprovecho. Bueno, nos despedimos de este video y espero que les guste y los demás videos también va por bonita. Aquí lo que tratamos nosotros es de que todos los niños así alrededor tengan así como una... O sea, estas fechas son así bonitas y entonces para que se sientan más calidad. Sí. Bueno, nos vemos. Adiós.